Bueno, no sé si la verdad. ¿Quién más tiene fracciones? ¿Tú? ¡Ana! Tú me has dicho que te la pica un bicho. ¿No? Tú me has dicho algo de fracciones equivalentes. ¿Sí o no? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Cómo? ¿Eso es verdad o no? Esto. No te veo escribiendo, ¿no, Emi? Quiero verte escribiendo. Tú, Sergio, escribiendo. Tú escribiendo. ¿Eso es verdad o no? Claro. A ver, tú coges una tarta. Coge otra tarta. Si tú divides esta tarta en tres partes y coges dos partes, es lo mismo que se le divide en seis partes y coges cuatro partes. ¿Estáis de acuerdo en que es lo mismo, no? La misma parte, ¿no? ¿Yo no? Son equivalentes, claro que son equivalentes. ¿Cómo lo puedo comprobar? Dibujándolo, me tira 3 años dibujándolo y yo. Dividiendo, podría hacer la división, pero voy a tardar más. Hay un truco que es que si tú multiplicas en cruz, 2 por 6, ¿cuánto da? Y si multiplicas 3 por 4, ¿cuánto da? Pues si da lo mismo, son equivalentes. Un poco más rápido. ¿Vale? ¿Habéis copiado, no? ¿Estáis pensando en ello o no? Yo estoy pensando en ello. Estoy diciendo, lo miro valorativamente así. Y yo una vez que lo he mirado y lo entendía, ya no me hace falta ver, darle muchas más vueltas. ¿Esto es equivalente a esto o no? Ya estamos. Venga, vamos a responder sin pensar que llevamos una camiseta Real Madrid. Yo no sé quién ha sido. ¿Quién ha sido? No, ya. Ahora no ha sido nadie. No, estas no. Estas no. El concepto es el siguiente. No necesito, yo no necesito estudiarme esto. Hay otras cosas que sí. Pero esto, Sergio, te estoy hablando. Yo ya me lo he aprendido en clase. No me hace falta llegar a mi casa. Me hace falta practicar. Pero aprenderme esto, o que me lo tengan que repetir entre una semana, no, yo lo grabo ahora. Para saber si dos fracciones son equivalentes, multiplico en cruz. ¿Cómo lo grabo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde tienes el botón? ¿Dónde tienes el botón tú?
¿Cómo? Cerebro. Celebro la fiesta. Cerebro lo que tiene dentro del cráneo. Celebro la fiesta. ¿Os la habéis metido en la cabeza o no? Vale. Ahora, lo otro que me ha preguntado Ana, ¿qué era? Lo mismo cuando estás en clase en el instituto. Pero eso depende de ti. Tú me lo has preguntado. Me lo has preguntado porque te da la gana. ¿Tú en clase has atendido o no? Sí, yo creo que esa la he hecho. No sé si también o no. ¿Y? Quiero comprobarlo, si está bien. ¿Perdona? ¿Que haces cosas y no sabes si están bien? Aquí Ana me ha puesto esto. Vamos a ver si está bien. Y ya de camino lo aprenden los demás. Pone aquí, cálculo de término desconocido. ¿Qué hago con eso? ¿Qué? Te la he aprendido. Ana ha escrito esto. Luego ha escrito esto. Y luego ha escrito esto. ¿Estás de acuerdo o no? ¿No? No, porque 9 por 4 se le ve entre 3. Ahí está, ya he puesto 9 por 4, 36, lo que le da entre 3. Sí. ¿Vale? Ese está bien. ¿Y los demás? Pero lo de la forma más rápida es 9 por 4. El truco que ha dicho Sergio es, tú multiplica los que están al lado de la X, encima y al lado. Y lo divide entre el que queda. Entonces los otros están bien, también, ¿vale? Entonces te enteras, ¿no? O saco ejercicio de esto, a tope. A tope. Bueno, una cosita que quería ver más, que os voy a sacar más ejercicio de esto. Simplifica. ¿Qué es lo que yo veo? Que luego llega la gente a segundo, Paula, y no. ¿Son difíciles los textos, no? Te lo expliqué el otro día. Simplificar. No, dividir, dividir. ¿Qué número mola aquí? El 5. El 5. Venga, esto rápido. Rápido. Sí se puede. ¿Cuál? Pero si el 4 no hay ningún número que te dé 4. ¿El 1? ¡Ay, el 2! ¡Ay, el 2! Me acabo de dar cuenta. 2 tercios. El 2 y 2. Vamos a ver. Hay que tener una manera mecánica de hacerlo. No puedo estar pensando a ver qué número me da. A mí me ponen esto. Yo no puedo estar pensando a ver qué número me da. Yo empiezo a probar. ¡El 2! ¡Premio! ¡El 2 otra vez! ¡Premio! ¡El 2 ya no me vale! ¡El 3! ¡Premio! No, el 3 no premio. Se acabó. Yo no puedo estar pensando ahí a ver qué número es. Yo tengo ahí pom, 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 pom.
Pruebo con el 2, premio. Sigo probando con el 2, premio. Pruebo más, no. No puedo tirarme media hora, tengo que ir probando con el 2, con el 3. Con el 5. Truco. Quitar cero. Y ahora el 2, no. El 3, no. El 4, no. ¡Ah! Premio para.